En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante, de una cuestión que llama la atención de medio mundo, y es la poesía surrealista. Imagínense ustedes qué tema tan urgente, tan actual y tan importante para tratarlo en un vídeo. Vamos a hablar concretamente de un poema de Vicente Aleixandre, respecto al cual una persona nos ha hecho pues algunas preguntas, nos ha planteado algunas cuestiones y vamos a tratarlas aquí. Este poema de Vicente Aleixandre, al que nos vamos a referir, se titula Noche Sinfónica y forma parte de su poemario titulado La destrucción o el amor. Es un poemario publicado en 1935, un año antes del estallido de la Guerra Civil Española. Y verán que Noche Sinfónica parece un poema que se escribe en un mundo que nada tiene que ver con el mundo histórico, que es la España de 1935. Noche Sinfónica, insisto, es uno de los poemas, uno de los grandes poemas que constituyen la destrucción o el amor. Digamos de Vicente Aleixandre simplemente algunas cuestiones introductorias, ya que a este autor hemos dedicado otros vídeos con anterioridad, pero cuando mencionamos un poema, cuando hablamos de un poema, como es el caso de Noche Sinfónica o de cualesquiera otros poemas de Vicente Aleixandre, hay que tener en cuenta, en primer lugar, las etapas poéticas de este autor. Este señor, este poeta que fue Premio Nobel de Literatura y que falleció en 1984. Yo era entonces un estudiante de COU, del entonces COU, y recibía clases de Emilio Nieto Costas. Y recuerdo perfectamente en diciembre murió este señor, en diciembre de 1984. Pues este hombre, Vicente Aleixandre, tiene una etapa poética al menos de cuatro momentos, de cuatro periodos. Hay una primera etapa que es la que constituye su obra Ámbito de 1925, que es una etapa de poesía pura, en la línea de Juan Ramón Jiménez y en la línea de buena parte de los poetas de la generación del 27. Es un concepto de poesía esencialmente pura, donde se plantea un enfoque conceptual de la realidad, interpretado desde el punto de vista del autologismo, del propio idiolecto del poeta. Es una etapa de poesía pura en torno a Ámbito. Hay después una etapa de poesía surrealista, constituida sobre todo por la obra que nos ocupa, La destrucción o el amor, que se publica en 1935, Espadas como labios, que se publica en 1932, y una obra que fue escrita en el mismo año en el que se publicó Ámbito, 1928-1929, que es Pasión de la Tierra, y que se publica también en 1935. Son estas tres últimas obras, Pasión de la Tierra, La destrucción o el amor y Espadas como labios, son obras que representan la etapa surrealista de este poeta y a esta etapa nos vamos a referir fundamentalmente focalizando lo que vamos a decir en torno al poema Noche Sinfónica. Tiene Vicente Aleixandre después de la posguerra civil y después de la posguerra mundial, tiene otra etapa caracterizada por lo que identificaríamos como la poesía social, en torno a un libro nuclear que es Historia del Corazón. Historia del Corazón ya es un libro de 1954 y ya está próximo a lo que será también, quizás podríamos hablar de una cuarta etapa poética que sería la llamada poesía de la experiencia. La han denominado así, poesía de la experiencia, que es una expresión para mí completamente absurda y completamente ridícula, porque lo primero que hay que preguntarse es ¿de qué experiencia? ¿La experiencia de qué? ¿La experiencia de qué? La experiencia de ponerse a mirar pues a una piedra y a decir un montón de cosas acerca de esa piedra, como se puede mirar a una patata y decir un montón de cosas a propósito de esa patata, vengan o no a cuento. Es decir, lo de la poesía de la experiencia en realidad es un cajón desastre, bastante desastroso, dicho sea de paso, en el que han tratado de meter muchas cosas muy desiguales, todas ellas entre sí. Y es una cuestión, en fin, a la que nos hemos referido con anterioridad en otros vídeos, también desautorizando ampliamente mucha de esta nomenclatura y mucha de esta presunta poesía almacenada bajo esa etiqueta. No todo el mundo es Vicente Aleixandre ni Jorge Luis Borges,
cuando escribe un tipo de poesía que los propios poetas han calificado de la experiencia, cuando esa experiencia es igual a cero. Es decir, la poesía de la experiencia mayoritariamente se ha escrito por parte de poetas o de pseudopoetas o de personas que se califican de poetas que no tienen ninguna experiencia ni en la vida ni en la literatura. Así de simple. O sea, eso es, realmente ha sido un timo. No es el caso de Vicente Alessandre, desde luego, pero si poesía, si un libro como Historia del Corazón de 1954 se puede identificar con la denominada poesía social al estilo de Vicente Alessandre, realmente no, Alessandre no es Celaya ni Blas de Otero, la poesía de la experiencia puede estar constituida por obras como En un vasto dominio, Retratos con nombre y sobre todo los últimos poemas, los llamados poemas de la consumación ya de 1968, En un vasto dominio es del año 62 y Retratos con nombres del año 65. Hay otros poemarios, pero me parece que estos son los más relevantes. En definitiva, explicamos estas cuatro etapas, o apelamos a estas cuatro etapas, para hacer referencia básicamente a una de ellas, que es la poesía surrealista. La poesía surrealista de Vicente Alessandre es una poesía cuyo surrealismo no sigue las pautas de Breton ni las pautas de un surrealismo que no sea genuinamente hispánico, estrictamente hispánico. Es decir, el surrealismo de Vicente Alessandre, como el surrealismo de la literatura española y de la poesía española, está hecho muy al hispánico modo, como diría el Marqués de Santillana. El surrealismo aquí lo entendemos dentro de las posibilidades explicativas que ofrece la genealogía de la literatura y concretamente lo que hemos denominado en la crítica de la razón literaria la literatura sofisticado reconstructivista. Es decir, hay básicamente cuatro tipos de literatura. Desde el punto de vista del origen y de la genealogía literaria, hay cuatro tipos de literatura. La literatura primitiva o dogmática, que es una literatura acrítica y genuinamente irracional. La literatura crítica o indicativa, que es una literatura fuertemente crítica y fuertemente racional. Es el caso del Quijote, por ejemplo. La literatura programática o imperativa, que es una literatura racional, pero completamente acrítica, es el caso pues, de mucha obra filosófica, de Emilio, de Rousseau, es el caso de, en fin, de todo tipo de utopías literarias que se han planteado, sobre todo de las utopías. Pero es un tipo de literatura que se da mucho en lo que puede ser la filosofía interpretada como literatura. Es decir, La República de Platón es literatura totalmente programática o imperativa, donde se exige al ser humano una determinada forma de vida y cumplir en esa forma de vida con un imperativo y con un programa básicamente políticos o ideológicos. Y finalmente tenemos una literatura sofisticada o reconstructivista que se caracteriza precisamente por ser una literatura crítica, pero que solapa su crítica, disfraza su crítica, su posible crítica, la disfraza siempre, con una apariencia pseudo-irracional. Pseudo-irracional. Digo pseudo-irracional porque en literatura, en la literatura en particular y en el arte en general, todo irracionalismo es siempre un irracionalismo de diseño. Y aquí quería llegar. Quiero llegar aquí porque desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria, que es la obra desde la que hablamos, una obra que está disponible en internet de forma abierta tras 9 ediciones impresas ya agotadas, y está disponible en el enlace que aparecerá aquí arriba. De tal manera que lo que sostenemos en esa obra es que la literatura sofisticada o reconstructivista es un tipo de literatura crítica que solapa su crítica desde criterios pseudo-irracionales. Insisto en que en la literatura en particular y en el arte en general, el irracionalismo es siempre una construcción de diseño racional. El irracionalismo es siempre una obra, una labor, una orfebrería de diseño profundamente racional. No hay nada en la literatura, no hay nada en el arte que sea irracional, sino que cuando algo irracional aparece en el arte, ese es un producto que aunque se muestre irracional, es en realidad, insisto, un producto elaborado desde criterios y desde presupuestos muy racionales y profundamente racionales. De hecho, el surrealismo,
es una construcción literaria, una construcción estética, que resulta del desarrollo de procedimientos racionales muy fuertemente elaborados, muy poderosamente elaborados. De hecho, no hay nada más irónico, no hay nada más irónico que utilizar un lenguaje surrealista, el lenguaje que es una construcción totalmente lógica y totalmente racional por su propia naturaleza, utilizada para expresar una visión surrealista de la realidad, un enfoque surrealista de los hechos, exige naturalmente un trabajo muy racional, muy minucioso y muy selecto para dar lugar a resultados satisfactorios y poéticamente relevantes, estéticamente convincentes. Por lo tanto, considerar como aquel pintor que podría protagonizar casi una fábula esópica que se me declaró una vez, se me declaró en el sentido, me declaró su inconsciente, ¿no? Se me declaró totalmente inconscientemente, afirmando que él pintaba desde el inconsciente. Claro, yo no sé cómo se arreglaba para pintar desde el inconsciente, no sé qué órgano utilizaba para pintar desde el inconsciente, porque, insisto, el inconsciente no existe. El inconsciente es una invención mítica, es uno de los personajes míticos más potentes del siglo XX, inventado por Freud, y que tiene una genealogía además muy poderosa. El inconsciente nace básicamente de la filosofía y arranca, vamos, desde el noumen kantiano, pasando por el nous de Anaxágoras y pasando por todas esas ficciones filosóficas que, insisto, los filósofos siempre se han esforzado en construir para tratar de atribuir a esa entidad superior, a esa especie de gran hermano filosófico, el fundamento y el soporte de todo cuanto nos rodea y de todo cuanto nos existe, cuanto existe en torno a nosotros. Quiero decir que si nosotros, insisto, leemos la filosofía como una obra literaria, siempre encontramos en toda obra filosófica, interpretada literariamente, un personaje dominante, un personaje fundamental, un gran hermano filosófico, ¿no? Que, insisto, es el nous de Anaxágoras, el apeiron, el motor perpetuo, el dios de Spinoza, la sustancia pura de Spinoza también, el dios de Tomás de Aquino. Es decir, siempre el superhombre de Nietzsche, el Dasein de Heidegger, siempre encontramos una figura filosófica que actúa como el gran soporte, como el gran hermano, el Leviatán de Hobbes encarnando en el Estado todo su poder, el demiurgo platónico, es decir, todo filósofo ha construido siempre, incluso el propio Bueno habla del ego trascendental, es decir, siempre hay una figura que operatoriamente, incluso metafísicamente, nos domina a todos y nos controla a todos. Y desde luego pues esta figura pues se encarna en un momento dado en la literatura, en esa criatura panóptica que todo lo ve y que en todo interviene, pues que es el gran hermano orwelliano. Pues bien, las literaturas sofisticadas o reconstructivistas en un momento dado pues acuden con frecuencia, y sobre todo desde la poética del surrealismo, pues al inconsciente. Y el inconsciente es otra de estas figuras completamente míticas que no tienen correspondencia orgánica en ninguna parte del cuerpo. Entonces está en el cerebro el inconsciente, está en el cerebro el inconsciente. Bueno, en el cerebro puede haber muchas cosas, pero probablemente el cerebro no es un huevo, ¿verdad?, que una vez abierto, pues hace brotar el inconsciente. Entonces, claro, cuando alguien se declara ante ti que pinta con el inconsciente, uno no sabe muy bien qué es lo que pinta. Pero bueno, no sé cómo podrá distinguir el espectro del cromático de los colores, porque si pinta desde el inconsciente, no sé cómo el inconsciente puede administrar categorías semánticas que responden a criterios lógicos, etcétera. Pero bueno, esto no deja de ser algo irónico. Desde luego se puede hacer una fábula esópica. Érase una vez un pintor que pintaba con el inconsciente, ¿no? Y esto da mucho juego. O sea, realmente es divertido, es desde luego, es muy cómico. El asunto es muy cómico. Todo esto para introducir un poema surrealista y para advertir que todo irracionalismo en el arte es un irracionalismo de diseño racional. En el caso de este poema veremos que las construcciones semánticas están muy bien elaboradas, que el desarrollo de la fábula poética está muy bien tramado a través de versículos alexandrinos, de versículos que funcionan como perfectos hemistiquios, de tal manera que cada verso, cada versículo representa una formulación semánticamente completa. Es decir, apenas hay encabalgamientos en este tipo de poemas, porque cada versículo representa, digamos, un pensamiento completo, una expresión completa. Es una esticomitia sucesiva y perfecta. Pero
Aquí quiero también justificar dos tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria, porque cuando nos enfrentamos a un poema surrealista, con frecuencia el lector se ve muy amenazado por la ausencia de referentes semánticos definidos, es decir, no sabemos de qué nos están hablando. Y esto puede convertir a la literatura en una especie de acertijo, en una especie de enigma. Y la literatura no es un acertijo, la literatura no es un enigma, la literatura no es una especie de saber metafísico, saber trascendente que hay que revelar, porque el crítico literario no es un chamán, es decir, el crítico literario no es un adivino. No podemos hacer interpretación oracular de textos literarios, aunque probablemente en el futuro, en un futuro que ya es casi presente, es lo que se practica en muchos casos. Es decir, hay críticos literarios que ven en la literatura cosas sorprendentes, no tanto porque tengan mucha imaginación, sino porque tienen mucha ignorancia. Es decir, yo reconozco haber vivido el caso de un individuo, no diremos quién, que había visto en la tragedia Numancia de Cervantes la celebración de un auto sacramental. Claro, después de esto, pues en el Quijote se puede ver una carrera de caracoles que derrapan en la primera curva. Pero claro, contra este tipo de revelaciones, no sé si psicopatológico-literarias, pues no se puede hacer nada. Es decir, si un individuo se empeña en ver un auto sacramental en la Numancia de Cervantes, pues esto no tiene solución, quiero decir, y además incluso tampoco entra dentro del ámbito de la psiquiatría ocuparse de esto. Yo no sé si en el futuro habrá grados, licenciaturas o carreras universitarias donde se hable de interpretaciones patológicas de la literatura, ¿no? Y haya, bueno, pues de la misma manera que hay un gabinete psicopatológico para tratar lo que haya que tratar, pues también se ampliará este caso, es decir, las psicopatologías de la interpretación literaria. Pero de esto hay mucho. Entonces, cuando nos enfrentamos a un poema surrealista donde las apoyaturas semánticas, las posibilidades de apoyar referencialmente el sentido de las palabras que recibimos, en las que se objetiva el poema, son muy limitadas porque no hay apoyatura semántica posible, no hay apoyatura referencial, claro, las posibilidades de interpretar esto de manera luterana, de manera totalmente abierta, son muy grandes, se multiplican. Y esto, pues claro, potencia no tanto la inteligencia cuanto la ignorancia. ¿Por qué razón? Pues porque cuanto más inteligente se es, más prudentemente se actúa a la hora de dar interpretaciones. Y sin embargo, cuanto más ignorante se es, más osadía se posee a la hora de decir cualquier cosa. Entonces, claro, en este tipo de poemas, pues hay gente que ve relatos pornográficos, hay otros que ven a Dios, otros que ven al demonio y otros que no ven nada, ¿no? Entonces, la cuestión no es tanto qué es lo que hay en el poema, cuanto qué somos capaces de explicar a partir de lo que la literatura objetivada en ese poema nos proporciona. En este punto, pues naturalmente, no diré que hay que ser muy inteligente, cada uno es como puede serlo, pero sí hay que ser muy prudente en el uso de la interpretación literaria. Claro, la hermenéutica literaria solo es superada por el periodismo. Es decir, el periodismo ve en la realidad cosas sorprendentes, ¿no? Y las condensa en titulares. El hermeneuta literario ve en la literatura, pues por ejemplo, en la Numancia de Cervantes, que es una tragedia antropológica completamente, pues ve nada menos que un auto sacramental, lo cual es impresionante. Bien, y otros en el Quijote, pues insisto, pueden ver pues una carrera de caracoles que derrapan, insisto, en la primera curva. Pero claro, esto forma parte del anecdotario de los gajes profesionales de la interpretación literaria o de los estudios literarios, pero no de algo que pueda considerarse como objeto de referencia. Entonces, quiero aquí, a propósito de este poema que vamos a leer inmediatamente, sostener dos tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria, que son la tesis número 7 y la tesis número 10. ¿Qué dicen estas dos tesis y que vamos a ver aplicadas en este poema que vamos a leer inmediatamente? Pues la tesis número 7 lo que dice, lo que sostiene, es que la genialidad en el arte, y en la literatura en particular, en el arte en general, en la literatura en particular, exige siempre la expresión de un racionalismo inédito.
Quiere decirse con esto que cuando una obra literaria es verdaderamente original es porque plantea una forma inédita de razonar, una forma de razonar sobre lo que comunica, sobre aquellos aspectos, sobre aquellos hechos que comunica, que hasta entonces nadie ha utilizado. Cuando alguien utiliza por segunda vez esta forma de racionalismo literario, esta crítica de razonar literariamente con la realidad, entonces ya incurre en un kitsch. ¿Por qué? Pues porque está imitando lo que otro ha hecho previamente. De tal manera que cuando la literatura plantea una forma de razonar dada a un nivel diferente al conocido, es decir, una forma de razonar que está expresada en unos términos que no conocemos porque nos resultan inéditos, porque son completamente originales, es probable que a eso lo califiquemos de irracionalismo. Esto es lo que hace el surrealismo. El surrealismo plantea una forma de racionalismo que está dada a un nivel diferente al racionalismo hasta entonces conocido, y que nos exige razonar de una forma diferente para traducir ese aparente irracionalismo a unos códigos racionalmente conocidos. Eso es lo que hace Vicente Aleixandre cuando en su poesía surrealista introduce unas formas de hacer poesía, un arte nuevo de hacer poesía, diríamos parafraseando al arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, que exige al ser humano razonar de forma diferente a como hasta entonces lo hacía cuando leía poesía. Es decir, si ustedes son poetas o si quieren ser poetas, olvídense de contar sus sentimientos de manera convencional, porque eso háganlo ante un psiquiatra, pero no ante un lector exigente, ¿eh? Eso o lo hacen ante un psiquiatra o lo hacen ante alguien que carezca de satisfacciones emocionales y necesite leerles a ustedes, pero entonces no están haciendo poesía, están haciendo simplemente un libro de autoayuda, escrito en verso, en todo caso, ¿eh? O en pseudoverso. Pero la poesía exige que ustedes cuando lo hacen, cuando escriben poesía, están planteando una forma inédita, una forma insólita de razonar sobre aquellos aspectos de la realidad a los que objetivan poéticamente en su composición, ¿eh? Entonces, cuando hacen poesía, plantéense si ustedes están introduciendo una forma de racionalismo inédito o si ustedes están contando emocionalmente sus propias experiencias, ¿eh? Pero eso háganlo ante un psiquiatra o ante un psicólogo, ¿eh? Pero no tomen el pelo a los lectores, porque quienes les presten atención en ese punto no van a ser lectores inteligentes, van a ser consumidores en todo caso. Y es probable que prefieran consumir otro tipo de productos antes que sus sentimientos, porque sentimientos tenemos todos. Ahora, no todo el mundo sabe razonar de manera original su capacidad para sentir lo que le ocurre, ¿eh? Y ahí está uno de los secretos, una de las claves fundamentales de la poesía. Sean originales en su forma de razonar acerca de lo que sienten, ¿eh? Pero claro, eso implica que la vida no se puede reducir a sentimiento. La vida exige una interpretación inteligible de lo que se siente y no todo el mundo es capaz de razonar sus sentimientos de manera lúcida, de manera brillante y aún menos de manera poéticamente relevante. Vicente Aleixandre sí lo hizo, y lo hizo a través del código del surrealismo, de la misma manera que Góngora lo hizo en 1627 a través del código del culteranismo. Y no es casualidad que haya sido precisamente la generación que toma su nombre del año 27 en conmemoración con la muerte de Góngora, perdón, con el aniversario de Góngora, precisamente, insisto, en 1627, para hacer referencia a este tipo de cuestiones. Es decir, la forma de razonar poéticamente, de modo por completo original, de modo original. Es decir, el culteranismo es una forma completamente original de razonar poéticamente sobre un aspecto que antes nunca nadie había hecho de ese modo. Y lo mismo ocurre con el surrealismo. Es una forma de razonar poéticamente utilizando unos códigos, unos criterios, unas nomenclaturas, unas combinaciones, unos términos, unas relaciones y unas operaciones que nunca antes nadie había utilizado de ese modo. Por lo tanto, la genialidad en el arte y en la literatura exige siempre objetivar una forma de racionalismo inédito, una forma de razonar que antes era completamente desconocida. Esa es la tesis número 7 de la crítica de la razón literaria. Y la tesis número 10 es fundamental y muy pertinente, sobre todo cuando hablamos de una poética como la surrealista, porque esa tesis considera que la literatura es la negación del sentido literal.
O sea, nosotros no podemos leer la literatura como si la literatura fuera literalmente lo que parece. Es decir, la literatura es la negación del sentido literal. Es decir, no podemos pretender que el dios de un poeta sea el dios de un filósofo, porque la filosofía tiene un concepto de dios que nada tiene que ver con el concepto de dios que tienen los poetas. No podemos pretender que el concepto de camino que tiene un poeta sea el concepto de camino que tiene un ingeniero de caminos, canales y puertos. Tengas en cuenta que el camino para un poeta es un tópico retórico, es un tópico de la poética y de la retórica clásicas que con frecuencia está asociado a la vida y que se traza a medida que la vida se va desarrollando. Es decir, que el concepto de camino que tiene un ingeniero no tiene por qué coincidir en absoluto con el concepto de camino que tiene un poeta ni con el concepto de camino que tiene un filósofo. Suponer que un poeta debe utilizar las palabras en un sentido científico o en un sentido filosófico es no entender la literatura, es no saber. Eso es como quedarse mirando al dedo que señala a la luna sin percibir que el dedo señala a la luna. Es decir, eso es una reducción háptica al objeto que es un deíctico. Es decir, lo que señala a un referente acapara nuestra atención y no percibimos que el índice señala a la luna y nos quedamos mirando el índice. O sea, si a nosotros nos ocurre esto, es que no sabemos interpretar literatura. Eso no, es decir, no, reducir la literatura a su sentido literal es no entender absolutamente nada de la literatura. Es decir, una obra literaria puede decir que 2 por 3 son 14 y quedarse tan feliz. Entonces no podemos decir, no, bueno, es que este poeta no sabe la tabla de multiplicar. No es eso. No es eso. La poesía instituye su propio racionalismo y algo significa ese quebranto de la tabla de multiplicar si se utiliza en un determinado verso. Por lo tanto, no podemos reducir la literatura a un sentido literal porque en ese punto estamos haciendo una interpretación completamente aberrante de un texto literario. Cada uno es muy libre de hacer la interpretación del texto literario que le salga de las narices, pero los demás también somos libres para objetar las interpretaciones aberrantes que se hagan de la literatura. En consecuencia, si esto dice la tesis décima de la crítica de la razón literaria, que la literatura es la negación del sentido literal, lo es por una razón fundamental, y es que en la literatura las palabras se interpretan por relación a un diccionario propio, un diccionario específico. Es decir, el diccionario que interpreta el sentido de las palabras literarias no es un diccionario lexicográfico, es un diccionario literario. Y ese diccionario literario no está escrito fuera de la obra literaria donde esas palabras hacen acto de presencia, aparecen. Quiere decirse con esto que la literatura es un diccionario inconmensurable, es un magno diccionario, es un ilimitado diccionario en el que cada palabra homónima y polisémica posee en cada momento, y yo diría que incluso en cada momento de lectura, su propio significado. Un significado que es diferente, que es muy diferente, en algunos casos completamente diferente, al significado que esa misma palabra registra en cualesquiera otros diccionarios lexicográficos, filosóficos, científicos, teológicos y gastronómicos, podríamos decir. Quiere decirse con esto que el sentido literario de las palabras solo está determinado por el acto de lectura que prácticamente en cada momento se hace de esa obra literaria en relación a la potencia semántica que ese término adquiere cuando alguien lee esa obra. Y por relación a un intertexto literario que en primer lugar está delimitado por la propia obra y en segundo lugar por el conjunto de obras del mismo autor, un autologismo, y a continuación por un conjunto de obras que pueden formar parte de esa tendencia, un dialogismo, que tendrá que estar sancionado por algún criterio normativo, porque la genialidad que no se justifica normativamente no es una genialidad, es un fraude, es una tomadura de pelo. Bien, a partir de aquí hay que leer el poema de Alexandre y estamos ya bastante prevenidos respecto a lo que nos vamos a encontrar. Vamos a leer inicialmente el poema, todo seguido, y ustedes me dirán qué entienden en este poema o qué es lo que ocurre en este poema. Después yo les diré lo que a mi juicio cabe interpretar, sin pretender ni sentar cátedra
ni sentarles en una cátedra, ni nada parecido, sino simplemente ofrecerles mi interpretación, con la que ustedes pueden estar de acuerdo o desacuerdo, lo cual es completamente irrelevante para el funcionamiento del mundo occidental y oriental también. Entonces, el poema se titula Noche Sinfónica, forma parte de La destrucción o el amor, poemario surrealista al estilo español, hispánico, publicado en 1935. Noche Sinfónica. La música pone unos tristes guantes, un velo por el rostro casi transparente, o a veces, cuando la melodía es cálida, se enreda en la cintura penosamente como una forma de hierro. ¿Acaso busca la forma de poner el corazón en la lengua, de dar al sueño cierto sabor azul, de modelar una mano que exactamente abarque el talle y, si es preciso, no seccione como tenues lombrices? Las cabezas caerían sobre el césped vibrante, donde la lengua se detiene en un dulce sabor a violines, donde el cedro aromático canta como perpetuos cabellos. Los pechos por tierra tienen forma de arpa, pero cuán mudamente ocultan su beso, ese arpegio de agua que hacen unos labios cuando se acercan a la corriente mientras cantan las liras. Ese transcurrir íntimo, la brevísima escala de las manos al rodar. Qué gravedad la suya cuando, partidas ya las muñecas, dejan perderse su sangre como una nota tibia. Entonces por los cuellos dulces melodías aún circulan. Hay un clamor de violas y estrellas, y una luna sin punta roto el arco. Envía mudamente sus luces sin madera. Qué tristeza un cuerpo deshecho de noche, qué silencio, qué remoto gemir de inoíbles tañidos, qué fuga de flautas blancas como el hueso, cuando la luna redonda se aleja sin oído. Bien, esta es una noche sinfónica. Claro, yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué hemos leído? ¿Qué es lo que aquí ocurre? Y claro, cada uno podrá imaginar lo que quiera, porque el texto proporciona al lector unos referentes doblemente confusos, triplemente confusos incluso. Quizás lo más claro del poema sea el título, y a partir de ahí el desarrollo del poema pueda entenderse como una glosa de ese título en el que, insisto, cada uno puede ver muchas cosas. De hecho, como dirían los representantes de la Escuela de Frankfurt, cada interpretación es una proyección. Y creyeron que dijeron algo original, cuando en realidad, vamos, eso es puro psicologismo. Noche Sinfónica. Lo primero que nos dice este título es que estamos ante un nocturno literario. No es decir mucho, pero ya nos situamos en un contexto romántico o posromántico. En este caso es un contexto posromántico y profundamente vanguardista. Y Noche Sinfónica. Aquí nos encontramos con una sinestesia, es decir, se atribuye a un sustantivo unas cualidades que propiamente no le pertenecen. La noche sinfónica remite a una forma musical que exige un conjunto instrumental, que va desde la camerística, pequeñas piezas de cámara, a unas orquestas más completas, como las que puede requerir la octava sinfonía de Gustav Mahler. Noche sinfónica. Aquí hay un conjunto instrumental, que puede ser no solo instrumental, sino también de voces humanas. Pueden ser instrumentos humanos, por así decirlo, ¿no? Música coral. Noche instrumental, nocturno y música. Es cierto que el género del nocturno se introduce en la literatura a través de la música, sobre todo a finales ya del siglo XVIII. Pero aquí se apela claramente, desde el título y en el desarrollo del poema también, a una presencia musical, a una sensorialidad fuertemente musical de todo lo que se presenta. Ya adelanto que en este poema, como en casi todos los poemas de Vicente Aleixandre, hay una absoluta materialización de todo lo que se convoca, de todo lo que se presenta. Y lo que por lo común se percibe a través de un único sentido, en este caso el oído, el sonido, a través del oído, a través del sentido del oído, se materializa en formas visibles. Es como si la música pudiera verse además de oírse. Como si los sonidos se pudieran percibir por más sentidos que el meramente acústico.
La primera de las palabras del poema es la música, la música. La música pone. ¿Qué pone la música? Pues la música pone unos tristes guantes. Y apela naturalmente esto a un tacto suave. Podríamos decir que todas las noches son de terciopelo, todas las noches sinfónicas son de terciopelo. Esta desde luego lo es, porque aquí no hay una interpretación fortísimos, no hay, todo transcurre muy suavemente. De hecho, el guante aquí remite a una expresión de suavidad, a una expresión lenitiva, profundamente lenitiva. No diré yo que no haya gente que quiera tocar un violín con guantes o un piano con guantes, ¿no? Puede haber gente que quiera andar con las manos también, ¿no? Pero, en fin, la música pone unos tristes guantes, de nuevo una sinestesia feroz, porque los guantes no son ni tristes ni alegres, son calurosos o fríos, o nuevos o viejos, etc. La música pone unos tristes guantes. ¿Qué pone además? Un velo por el rostro casi transparente. Un velo casi transparente. O a veces, cuando la melodía es cálida, se enreda en la cintura penosamente como una forma de hierro. Claro, hay un oxímoron tremendo entre la calidez y la suavidad de todo lo que la música es, hasta casi un cinturón de castidad. No estamos hablando de esto, pero es decir, se aprieta la cintura con la fuerza de un hierro, con la fuerza del acero, de un metal. No sabemos de qué nos está hablando realmente. Lo que nos está hablando es de una tremenda sensorialidad. De una tremenda sensorialidad que se percibe musicalmente, que se percibe a través de los sentidos acústicos, del sentido del oído. A través de una parastasis, es decir, de una sucesión de enunciaciones que remiten más o menos al mismo referente, al mismo término semántico, se prosigue en los siguientes términos. ¿Acaso busca la música la forma de poner el corazón en la lengua? ¿Qué quiere decir poner el corazón en la lengua? Pues no hay una norma que automáticamente nos traduzca esto a una lógica que podamos aceptar. Poner el corazón en la lengua es utilizar dos términos reales, corazón y lengua, a través de una metáfora verbal en virtud de la cual lo que signifique simbólicamente el corazón se enriquece, por así decirlo, se potencia semánticamente con lo que simbolice filológicamente la lengua. Poner los sentimientos en un proceso comunicativo, expresar los sentimientos, poner el corazón en la lengua, prosigue en una nueva parastasis explicativa, de dar al sueño cierto sabor azul. ¿Qué significa el término azul en Vicente Alexandre? Sabemos que el término azul en poesía remite siempre a una plenitud. Dios está azul, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Remite una plenitud de la sensorialidad. Dar al sueño cierto sabor azul. Puede ser también un sabor triste. Tenemos el término triste desde el primer versículo. De modelar una mano que exactamente abarque el talle y, si es preciso, nos seccione como tenues lombrices. Es decir, otorga al cuerpo la debilidad de un ser casi vermífugo, es decir, de alguien que puede destruir una lombriz, ¿no? Que puede destruir el cuerpo humano como se puede destruir tiernamente a una lombriz. Es decir, parece que la música tiene un poder atenazante, casi como una tenaza, con toda su delicadeza, con toda su suavidad. Algo oprime la sensibilidad humana que tiene un formato musical. No podemos detallar mucho más de todas estas cuestiones. Algo que enciende extraordinariamente la sensibilidad humana, la sensorialidad humana, y que nos entra por el sentido de la música, por el sentido del oído. Y aquí aparece una situación a partir de ahora, en apenas cuatro versículos, totalmente hipotética, totalmente imaginaria, a través de un condicional. Las cabezas caerían sobre el césped vibrante. Vibrante tiene un valor musical que, atribuido al césped, constituye de nuevo una sinestesia. Una sinestesia que cada vez, como se va proyectando sobre términos florales, más florales que faúnicos en este caso, incurre en una auténtica prosopopeya, en una metagogé, es decir, en una personificación de referentes florales, una personificación de términos propios de la naturaleza, de un eje radial, de un eje de la naturaleza que cobran vida humana. Es decir, el césped es vibrante
la lengua se detiene en un dulce sabor a violines. Es como si el gusto paladeara la música, podemos entenderlo en ese sentido, simbólicamente a partir de la referencia literal, donde el cedro aromático canta como perpetuos cabellos. Claro, es inevitable recordar el verso de San Juan, el ventalle de cedros airedaba, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que en francés abanico significa ventel, es decir, ventear, ¿no? Donde el cedro aromático canta, los cedros no cantan. Esto es una prosopopeya brutal, es decir, es atribuir a un elemento dendrológico, un árbol, a un elemento de la naturaleza, bueno, hiperfloral, como es un árbol, una cualidad humana o en todo caso animal. Cantan los pájaros, pero eso no deja de ser también una prosopopeya. Es decir, atribuir a cualidades florales o entidades florales o faúnicas, pues cualidades humanas, ¿no? Potencias humanas, facultades humanas. El cedro aromático canta como perpetuos cabellos. Es decir, nos imaginamos naturalmente la ondulación del cabello como una ondulación musical. Eso la imaginación de cada uno puede derrotar por donde quiera, puede circular por donde lo estime oportuno. En esta sucesión de imágenes surrealistas, el surrealismo consiste simplemente en utilizar unos términos conocidos y reales para hacer con ellos referencia a otros términos igualmente conocidos y reales, pero mediante relaciones totalmente ideales. Es decir, es la relación ideal de términos reales. Esto es básicamente la literatura sofisticada o reconstructivista en muchas de sus manifestaciones. Nuevas imágenes audaces y surrealistas. Los pechos por tierra tienen forma de arpa. Imagínense ustedes el tacto del arpa como un instrumento de percusión que va, no diré acariciándose, pero sí tañéndose percutivamente. Pero cuán mudamente ocultan su beso. Es decir, parece que en el continicio de la noche solo se oye el chasquido del beso, ¿no? Besos mudos que ocultan su sonoridad, pero que no dejan de sonar, que no dejan de percutir. Ese arpegio de agua que hacen unos labios, imagínense ustedes besar una superficie acuática como un cuerpo vivo, es decir, estamos moviéndonos en un despliegue de metáforas surrealistas, pero que claramente remiten a una relación erótica. No hay nada que nuevo bajo el sol que descubrir aquí. Es decir, estamos relatando una recreación erótica en unos términos propios del racionalismo surrealista. Arpegio de agua que hacen unos labios cuando se acercan a la corriente mientras cantan las liras. Es decir, es una musicalidad erótica permanente. No negamos que haya una música real que invite esto, no es la primera vez que se mantienen relaciones eróticas con música de fondo, no vamos a dar más detalles, pero bueno, pues imagínense ustedes, no es lo mismo que suene la cabalgata de las Valquirias que suene pues un lied de Mahler o de Brahms o de Beethoven o una sonata de Mozart. O un nocturno de Chopin. Claro, es que las cosas son muy diferentes según los momentos, ¿no? Pero bueno, en fin, hay gente que no necesita música para nada y otros que la necesitan para todo y otros que, etcétera, ya cada cual. Lo que quiero decir con esto es que los dos segmentos que aquí se unen, que son el nocturno y la música, dando lugar a una noche sinfónica, requieren la concurrencia de dos cuerpos que, como instrumentos musicales, se intercambian su mutua sonoridad. Vamos a decirlo así, muy suavemente, muy poéticamente. Ese transcurrir íntimo alguien podrá decir, bueno, es una sola persona. Bueno, la sinfonía requiere un concurso de más que de una persona, pero no hay sinfonías interpretadas por una sola persona, eso es un solista, ¿no? Pero bueno, ese transcurrir íntimo, yo voy a suponer que se trata de una intimidad que por lo menos comparten dos personas. No diré que pueda haber una orquesta de cámara aquí, y sean más, sea un dúo, un trío, un cuarteto, yo ahí ya lo dejo abierto. Ese transcurrir íntimo, la brevísima escala de las manos al rodar,
todos hemos hecho escalas alguna vez, me refiero en el piano, no me refiero aquí en una noche sinfónica, que también. Pero la brevísima escala de las manos al rodar, ¿qué gravedad la suya cuando partidas ya las muñecas dejan perderse su sangre como una nota tibia? Es decir, entendemos que la pérdida de sangre, ese derrame de sangre, ese desfallecimiento, ese debilitamiento después de una gravedad, después de un esfuerzo, después de unas manos al rodar, etcétera, etcétera, terminan como una nota tibia, terminan en un piano, terminan en un suave, una nota tibia, no cálida, no ardiente, no tibia. Entonces, por los cuellos dulces melodías aún circulan. Fíjense en este versículo. El adjetivo dulces podemos asociarlo, podemos relacionarlo con cuellos, pero también podemos relacionarlos con melodías. Podemos leer, entonces por los cuellos dulces, melodías aún circulan. O podemos leer, entonces por los cuellos, dulces melodías aún circulan. Claro, es un equívoco, es una polivalencia que mantiene este adjetivo. Porque, claro, alguien puede asociarlo a melodías, pero si yo quiero asociarlo a dulces, ¿quién me lo niega? Claro, es que el texto da unas libertades de interpretación semántica que son poderosísimas. Imagínense, claro, ¿qué melodías circulan por el cuello? Pues besos, caricias y todo tipo de prácticas eróticas, evidentemente. Porque aquí la música es un valor simbólico de un erotismo vivo, pero de un erotismo muy vivo e intensamente sensorial. Es decir, entonces por los cuellos dulces melodías aún circulan. Claro, el sentido circular del cuello, que además no cesa, o sea, es un ámbito en movimiento. Hay un clamor, aquí hay un clamor, no un cántico, un clamor de violas y estrellas. Imagínense ustedes lo que puede haber aquí. Y una luna sin punta, lo de la punta, tranquilos con la punta, ¿eh? Es decir, una luna sin cuernos, una luna sin puntas, luego llegará la luna totalmente redonda, el plenilunio. O sea, no vean aquí en la punta lo que no hay, ¿eh? Como diría Freud, de vez en cuando un puro es un puro y nada más que un puro, no otra cosa. Entonces aquí lo de las puntas, tranquilos. Hay un clamor de violas y estrellas. Y una luna sin punta, roto el arco. No hay una luna con arco, pero tampoco hay un violín con arco. Es decir, de nuevo, aquí se suceden con frecuencia las antanaclasis y las silepsis. Es decir, las palabras que simultáneamente expresan un sentido recto y un sentido figurado, un sentido literal y un sentido simbólico o alegórico, o incluso un sentido literal que remite a dos términos reales, el arco del violín o el arco de los que forman los cuernos de la luna. Una luna sin punta, roto el arco, envía mudamente sus luces sin madera. Pero si se fijan en estos tres últimos versos, hay un clamor de violas y estrellas. Adviertan el término violas, instrumento musical, madera de cuerda, frotada, y estrellas, astros luminosos. Y una luna sin punta, roto el arco, y a continuación, envía mudamente sus luces sin madera. Las luces remiten a las estrellas, y sin madera remite a unas violas de las que solo queda ya el sonido. Que como la luz de la estrella que se apaga sigue circulando, y que desaparecida ya la madera del instrumento y roto el arco que hace vibrar las cuerdas por frotación, el sonido persiste. Pero hay una estructura quiasmática muy reveladora. Violas y estrellas envían mudamente sus luces sin madera. Las luces remiten a las estrellas y la madera remite a las violas. Es decir, es una estructura quiasmática muy lograda. Claro, esto no lo hace el inconsciente, evidentemente. Si un inconsciente puede escribir poemas de esta naturaleza, el próximo premio Nobel de literatura deberían dárselo al inconsciente, ¿no? No a los poetas. En realidad, ¿quién puede llegar al inconsciente? Los poetas no son mediums a través de los cuales habla el inconsciente, como suponía Hegel, que el espíritu absoluto hablaba a través de la historia, encarnado en figuras como Napoleón y demás cosas. Es decir, que bueno, la fenomenología del espíritu leída como obra literaria, insisto, es la biografía de Dios, escrita por el Dasein germánico, una cosa de esta, ¿no? Y finalmente, pues consumido lo que hay que consumir, qué tristeza un cuerpo deshecho de noche, qué silencio. Es decir, la música callada, la soledad sonora. Son de nuevo los versos de San Juan. Qué tristeza un cuerpo deshecho de noche. Claro, uno puede preguntarse por qué, qué tristeza. Es la tristeza que sobreviene al orgasmo, de las que tantas veces se ha hablado, y que realmente nunca entendí, pero bueno.
Pero bueno, qué tristeza un cuerpo deshecho de noche, qué silencio, qué remoto gemir de inoíbles tañidos, qué fuga de flautas blancas como el hueso. De nuevo un equívoco, fuga como género musical o fuga de huida del sonido que se va, porque aquí, en el verso último, cuando la luna redonda, es decir, una luna sin punta, la luna redonda, sin arco, roto su arco, se aleja sin oído. Se aleja sin oído implica, evidentemente, en esta lítotes, en esta negación del sentido de audición, implica que se aleja en silencio. Es decir, casi es una isodinamia, es decir, casi está negando, está afirmando dos veces lo mismo mediante una negación consecutiva. Cuando la luna redonda se aleja sin oído, es decir, cuando se aleja silenciosamente. Téngase en cuenta que hay con frecuencia en el poema se repiten siempre por geminación dos términos, que es el de mudamente, envía mudamente sus luces sin madera, y en unos versos anteriores dice cuán mudamente ocultan su beso, es decir, que la disimulación del sonido parece que es un esfuerzo de los amantes, y aquí utilizo por vez primera el término amantes, porque supongo que esta es una relación erótica en la que se trata de silenciar la pasión, por el motivo que sea, o mantener siempre en un timbre, en un volumen tímbrico muy suave, toda la sonoridad que acompaña a la escena. A mi juicio, este poema representa naturalmente un erotismo compartido, no es un erotismo autológico, no es una sola persona, sino aquí hay dos, por lo menos hay dos personas que tienen el potencial erótico casi de una orquesta de cámara. Téngase en cuenta que, por ejemplo, Lorca tuvo siempre la costumbre de erotizar la totalidad del cosmos, en recorrer toda la fauna, toda la naturaleza, erotizándolo todo, ¿no? Es decir, todo en Lorca conjura un impulso erótico, un impulso sexual, desde la canción del jinete hasta las palomas del alto pinar, es decir, absolutamente todo, un eros y tánatos permanente, ¿no? Es decir, Lorca convierte el cosmos en una habitación erótica, es decir, aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba, es decir, el mundo entero es un erotismo incontenible. Sin embargo, el escenario de Vicente Alessandre es muy contrario a esto, o sea, Vicente Alessandre convierte su alcoba en un cosmos erótico, mientras que Lorca convierte el cosmos en un universo erótico en perpetua insatisfacción. Ahora, el caso de Vicente Alessandre es muy particular, porque Vicente Alessandre no tiene necesidad de salir de su habitación para concitar en su alcoba todo el erotismo del cosmos. Lorca necesita el cosmos entero. A Vicente Alessandre le basta una alcoba, porque en ella lo tiene todo. Tiene una noche sinfónica, plenamente. Ya la hubieran querido para sí Ana y Fermín de Paz. Lo consiguió Ana en aquella exclamación cuando termina ese capítulo, creo que el 28 o 29 de La Regenta, cuando se da de bruces con Álvaro Mesía en una íntima alcoba y ambos protagonizan una noche sinfónica, ¿no? Y ella... él dice Ana y ella dice Jesús, y con eso pues termina el capítulo, se consuma lo que hay que consumar, y seguramente también en una noche sinfónica. Ese es otro de los grandes nocturnos de la literatura realista española. Insisto, recopilando todo lo anterior, que tanto la genialidad literaria como la genialidad en el arte en general exigen siempre expresarse a través de un racionalismo inédito. Insisto en que los términos que utiliza una poesía cuya razón literaria es inédita y original en el momento de su aparición, como es el surrealismo en las vanguardias del siglo XX, como fue el culteranismo o gongorismo en el siglo de oro español, en la poesía de Góngora, y como lo han sido muchos otros movimientos, requieren reconocer que la literatura es un inconmensurable diccionario en el que cada palabra homónima y polisémica posee su propio significado en cada momento de lectura, y que este significado naturalmente es muy diferente al mismo significado que las mismas palabras registran
en cualesquiera diccionarios lexicográficos, filosóficos, teológicos, químicos, físicos, gastronómicos o del tipo que sea, pero sobre todo lexicográficos. Es a veces un error acudir a un diccionario lexicográfico para tratar de interpretar el sentido que una palabra tiene en un poema. La literatura es superior y reductible a un diccionario lexicográfico. La literatura es superior y reductible a un diccionario filosófico. Es decir, la literatura no cabe en la filosofía, la rebasa completamente. Lo único que puede ofrecer una interpretación perimetralmente delimitada de la literatura es la teoría literaria, que es una ciencia de los materiales literarios, pero la literatura en sí misma no es una ciencia de nada, como malinterpretan muchos que no saben lo que es la literatura, ni saben lo que es la ciencia tampoco. En este punto, el surrealismo naturalmente es una combinación de otros movimientos vanguardistas, como puede ser el ultraísmo, con toda su capacidad lúdica, como puede ser, por supuesto, el creacionismo. En este poema surrealista hay montones de metáforas creacionistas, la metáfora verbal a la que aludíamos antes de poner el corazón en la lengua, eso es una metáfora completamente creacionista. Si la música puede poner el corazón en la lengua, que explique cómo, que explique cómo. El poema lo apunta, pero no lo puede explicar, porque esto es una experiencia completamente mística, incluso, ¿no? Es aparentar un irracionalismo para ofrecer una visión crítica de determinados sentimientos que no se pueden expresar de otro modo. Claro, es una forma también de sortear todo tipo de censura, porque ¿quién puede ver aquí una relación erótica? ¿Cómo la justificas? Es realmente difícil. De manera que ultraísmo, surrealismo, creacionismo aquí se dan la mano. Es un ars combinatoria básicamente insólita, básicamente extraordinaria. Insisto que este es uno de los poemas más representativos de lo que es el ciclo surrealista de Vicente Alexandre, y cómo con apenas dos palabras y un desarrollo que se va desplegando como una glosa, como una parastasis tras el título, se puede componer en esticomitias realmente perfectas, es decir, en versos que semánticamente resultan plenos y cerrados sobre sí mismos, pues lo que es un nocturno erótico y musical. Porque en la poesía, con frecuencia, como a veces en la realidad también, todas las noches son de terciopelo.